Continuamos por la ermita de San Onofre, pasaremos un puente colgante y luego unas escaleras que nos ascienden a través de la Magdalena hacia una especie de rellano en donde empieza la ascensión a la ermita de Santa Magdalena. Hay dos caminos en la actualidad, hay unos escalones tallados muy imperceptibles que los ermitaños ancestrales tallaron para ascender la ermita. Y luego, por otro lado, a la izquierda, existe un camino ascendente, pero bastante llano, que también lleva a la ermita. Hay que recordar también en esta parte que lleva a la ermita una vieja leyenda. Los visigodos, el rey Bamba, enterró aquí, parece ser, una espada. Y durante bastante tiempo, muchos cazatesoros vinieron a Montserrat para localizar la famosa espada de Bamba, que precisamente se hallaba en la ermita de Santa Magdalena. Como podéis ver, el nombre de Magdalena alude directamente a María Magdalena, la discípula de Jesús. Esa es la denominación clásica cristiana y de los ermitaños, de su tradición, la ermita del amor. Esta ermita, como el resto de las demás, se forma a través de una muralla de habitáculo, la cual en la actualidad solamente resta la muralla principal junto a la roca, junto a la Magdalena. Luego hay, como siempre, una ermita, que está en ruinas todavía hoy, que podemos verla en la parte trasera de la ermita. Luego encontramos en la parte izquierda de llegada de la ermita el huerto o jardín, que también se extiende por la parte superior. Luego tenemos dos cisternas, básicamente una, la más importante, que es la que sube, la que asciende hacia arriba los gorros, ¿no? El lugar de meditación es muy probable que estuviese ubicado en las Magdalenas, ¿eh? En la Magdalena Mayor, ¿no? Bien, hay que decir algunas cosas de esta ermita, y ya hemos mencionado su nombre y su dedicación. De hecho, era una ermita en la cual, por su humedad, al estar detrás de las Magdalenas, era evitada por los monjes y por los ermitaños de más edad. Naturalmente, el nombre describe a la discípula de Jesús. Recordemos quién era María Magdalena. María Magdalena era probablemente de familia noble, en la parte de en Israel antiguo, Judea, y era una de las discípulas de Jesús. Sabemos por los evangelios apócrifos, sabemos por el evangelio de Tomás, básicamente, y el evangelio de María Magdalena, que con casi probabilidad era la esposa de Jesús, ¿no? Recordemos que Jesús era al mismo tiempo rabino y rabí, por lo tanto, un rabino en Israel en aquella época, para predicar, tenía que estar obligatoriamente casado, si no, no podía predicar, y siempre aparece María Magdalena a su lado. Tenemos también datos importantes sobre las bodas de Caná, que en la cual también parece bastante claro, también por las pinturas del Louvre, en que María Magdalena es evidentemente la consorte de Jesús, y en este caso las bodas son las de ellos mismos, las bodas que se celebran en Caná, son las bodas de Jesús con María Magdalena antes de la predicación, antes de convertirse en rabino, por decirlo así, ¿no? Bien, sabemos también, a través de Bayan y de los estudios de los años 60 y 70, la temática del estirpe sagrado, ¿no? La posibilidad de la descendencia de Jesús. Sabemos que en Jerusalén es muy probable que tuvo una hija con Jesús, Sara, quizás más descendientes, y sabemos que María Magdalena emigró a las colonias judeas de Marsella, del sur de Francia, y de ahí a la Cataluña Norte. Eso llevó a Bayan y a Willis a describir la famosa teoría del Santo Grial, de la estirpe de Jesús, el Grial, por decirlo así, simbolizado en la estirpe de Jesús, la estirpe de los descendientes de Jesús, que sería interpretado por María Magdalena. En nuestra península se parte de la base que María Magdalena, su cadáver, estuvo custodiado algún tiempo también en el Ampurdán, cerca de Sant Pere de Roda. En el seu llibre de somnis, Sols de Jesús hi té el nom. I altre nom no vol escriure en son llibre de records. Com segell el duen sos braços,
com segell, el du en son cor. Per ell té una sola nota, la música d'aquest món. Més una nota tan dolça que l'omple de gom a gom. Els àngels no canten de l'altre, de Déu voltant a l'entorn, i cors purs que l'heu sentida, digau si hi ha res més dolç. También teníamos que mencionar ya en esta línea una famosa leyenda que hoy en día ha tomado bastante actualidad a través de los libros de Bayen y de otros investigadores, que es que se señala que la Virgen de Montserrat con el niño, con el orbe, que se adora y que recibe culto en el monasterio de Montserrat, una hipótesis plausible es de que representaría precisamente a María Magdalena y no en este caso al niño Jesús, sino al descendiente de Jesús, a la niña Sara, por decirlo así. Eso en todo caso si aceptamos la teoría de Bayen y compañía de aceptar la descendencia de Jesús y María Magdalena en Europa, como ya hemos comentado antes. Respecto a la espiritualidad, podemos realizar una meditación interesante en esta ermita situándonos en la parte superior, más arriba de la segunda cisterna, en la cima prácticamente de la de Santa Magdalena. Ahí estamos en una posición privilegiada, abiertos hacia el lado también del mar, y es en el lugar donde podemos meditar sobre la problemática del amor. El amor, tal como se entiende en la tradición cristiana, tiene tres grandes divisiones: la filía, que significa la amistad, el amor entre padres e hijos, amigos. Existe el eros, que es el amor de pareja, el amor entre dos personas. Es un amor un sentimiento de retorno bidireccional. Y existe el amor bíblico, el amor de los nuevos evangelios, el amor conocido como agapé, que es el que predica Jesús, el amor de que entregamos sin esperar ningún retorno a cambio. Es el amor que se entrega con total independencia. Aquí nos puede ayudar también la meditación platónica, en este caso, la famosa meditación mítica de Platón, el famoso mito de Platón del carro alado. El mito tal como lo presenta en el Fedro Platón, la significación de que el amor, más allá de un sentimiento, de una relación erótica, sexual, etc., es algo espiritual, es algo religioso, porque tiene que ver con el encuentro de dos personas que están ligadas por motivos kármicos, por motivos ancestrales, por motivos anteriores, ¿no? Cuando abandonamos la ermita de Santa Magdalena, después de contemplar los famosos cumbres que se pueden ver ya desde la ermita, vemos la momia, vemos el elefante, vemos el bisbetó, la preñada, descendemos de la Santa Magdalena y cogemos el lado izquierdo para coger el camino ya hacia la ermita de San Jerónimo, o San Jeroni en catalán, pasamos por un lugar también mítico en Montserrat, las conocidas escaleras de Jacob. Geográficamente son unas escaleras que descienden aproximadamente con una inclinación de unos 60 grados, descienden vertiginosamente, debe haber unas 60 o 70 escaleras con un gran grado de inclinación. Estamos en las escaleras de Jacob, que es una de las conexiones entre la parte de los Gorros y las Magdalenas hacia el camino de San Jeroni. Es uno de los lugares emblemáticos de Montserrat. Humboldt los menciona en su ensayo sobre Montserrat, y también Laborde estaba entusiasmado con la perspectiva de bajada de esas escaleras, ya que dan directamente encima del monasterio y la vista es muy sublime. Adelante. Este descenso mitológicamente tiene, Verdaguer alude a él también, de hecho los monjes le denominan las escaleras de Jacob en función de la Biblia, del sueño bíblico que tuvo Jacob, de esas escaleras que ascendían hasta el cielo, y esa es una imagen mítica que se ha usado en muchos monasterios para recibir las almas de los monjes que ascienden directamente hacia el cielo, sin tener que pasar por el purgatorio, por decirlo así. Bien, Verdaguer alude a esas escaleras, alude al Sinaí catalán,
que es Montserrat, e indica también, hay una vieja leyenda que indica que las almas de los catalanes ascienden a las alturas una vez han traspasado la frontera de la vida y de la muerte, ascienden pues a las alturas a través de esas escaleras. En la actualidad corre la costumbre en la Cataluña industrial de aventar determinadas cenizas de seres queridos en esas escaleras, en las cuales se colocan una serie de placas recordando personajes, personas cotidianas muy amantes de Montserrat.